Estamos entregando 400 tablets del plan más simple. El objetivo es acercar la tecnología a la tercera edad, esencialmente vincularlos a salud, que puedan sacar sus turnos, a todo lo que tiene que ver entretenimiento y fundamentalmente toda la cuestión bancarizada. Por eso a posteriori de la entrega vamos a recorrer todas las comisiones vecinales con una capacitación digital vinculado a lo bancario, para que puedan pagar todos sus servicios, tener las cuentas bancarias. También van a poder tener contacto directo con la municipalidad. Hemos establecido el programa Con Vos, que es un programa que acompaña a los adultos mayores, más 70, para que tengan esta herramienta fundamental para llevar adelante la consulta de los servicios, para llevar adelante el análisis de la información, para poder tener la información a su alcance. El municipio de Neuquén va a comprar otras 5.000 tablets más. Ha tenido un gran éxito en los primeros días de gobierno, llevamos recién un mes y lo queremos profundizar durante el año. Así que estamos muy contentos. Los vamos a convocar en cada barrio de la ciudad de Neuquén. Comenzamos con 7 de mayo y luego vamos a estar desarrollando la actividad en cada barrio de la ciudad de Neuquén. Queremos que se sumen todos los vecinas y vecinos de la ciudad de Neuquén que tengan esta posibilidad de tener una tablet y tener la capacitación fundamental para que puedan desarrollar esas actividades. Hoy es cortita, es una capacitación de 7 minutos, que es donde se van a acercar al instrumento tecnológico. Pero después, en los barrios, es uno a uno. Nosotros vamos a estar todo el día en esa comisión, en cada comisión vecinal, inscribiendo, pero además se acercan los adultos con su tablet y vamos con un equipo, trabajo uno a uno, uno a uno. Ya tenemos un punto digital, que esto es muy importante decir, que está en Etón, donde allí, hoy, quien tiene una tablet y tiene alguna dificultad, allí se capacita. Vamos a tener otro punto digital también, que va a ser la Municipalidad de Roca y Avenida, para que vengan quienes tienen hoy esa tecnología y que tienen las tablets y tienen alguna duda, a que lleguen y le vamos a dar en conocimiento cuáles van a ser los horarios de capacitación permanente que vamos a tener para que puedan llevar adelante las consultas. No lo tenía, pero bueno, ahora ya lo tenemos para muchas cosas, sacar turnos, que yo me venía a veces del barrio para sacar turnos médicos o para venir acá a mi Mansés, para averiguar algunas cosas que uno tiene que venir de allá acá y volver, eso era un tema. Pero ahora los tenemos en mano, bueno, que nos aprendamos, que lo puedas saber usarlo. Nunca pensé que me iban a dar una tablet para yo aprender. Muchas cosas puedo hacer. Puedo sacar turno para avisar, para estar atento en todo lo que está pasando. Y es una herramienta como que la protege a uno. Porque uno tiene teléfono, uno con la tablet puede hacer muchas cosas. Soy de Gran Neuquén Sur y realmente muy contenta. Sí, darle el uso que más se pueda. Porque la verdad que en este tiempo la tecnología nos está pasando por encima a los adultos. Así que, pero bueno, trataremos de darle un buen uso. Especialmente bajar libros, que me gusta mucho leer. Así que pienso también en lo que es música también. Así que sí, seguramente que le da buen uso.